Bienvenidos una vez más. Soy Mónica Corrales. El día de hoy quiero compartir con ustedes una deliciosa receta de crocante de nueces o como es conocido también crocante alemán. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Aquí vamos a iniciar la semana de una deliciosa manera. Ya vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Hola a todos, entonces como les decía, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Empezamos esta semana con una deliciosa receta que quiero compartir con ustedes y que nos han estado solicitando. Vamos a hacer hoy el crocante alemán. Yo tengo en el horno ya uno listo porque quiero que ustedes vean cómo debemos de sacarlo de la bandeja. Entonces, los ingredientes son muy sencillos. Son ingredientes muy básicos que tenemos en casita. Prácticamente lo más importante es tener una buena bandeja, que por supuesto ustedes la pueden conseguir en tips. Y muy importante que ustedes tengan un papel que se llama papel parchment. Este papel es muy importante porque nos va a permitir que el crocante no se nos pegue en el papel o en la bandeja donde lo vayamos a hacer, ¿ok? Entonces quiero que lo vean bien. Aquí tenemos baking paper, esto es papel parchment, este es de la marca Nord Pro, ustedes lo pueden conseguir en tips, ¿de acuerdo? Este papel, además de ser tan de excelente calidad, pues es muy rendidor, entonces le invito para que ya sea que usted se dé una vueltita por las tiendas de tips, recuerde que estamos ubicados en Liberia, Guanacaste, en San José por la Cañada, San Pedro y Tips Pavas. Si usted no puede acercarse a las tiendas, recuerde que puede también hacer sus compras por medio de la página www.tipsr.com para que ellos le hagan los envíos hasta su casa, ¿verdad? Entonces, bueno, muy importante tener una bandejita. Voy a traerme la bandejita un momentito, por acá la tengo. Y muy importante, entonces, el papel. La bandeja la vamos a forrar primeramente. Voy a correr esto un momentito para que ustedes vean cómo tenemos que forrar la bandeja. Debe quedar forrada con todo el contorno acá, completamente. Entonces, vamos a medir. Si tienen alguna preguntita, algún saludito, pues muchísimas gracias y con muchísimo gusto los vamos a hacer. Cuéntenos de dónde nos visita. Recuerden que estamos en vacaciones. Tenemos a los chicos en vacaciones. Entonces, pues, todas estas recetitas son bonitas para que ustedes las puedan compartir ahí con los chicos. Una tardecita ahí con la mamá. Un cafecito que puedan compartir en familia. Entonces, la bandeja debe quedar así, completamente cubierta, ¿de acuerdo? Así, con el papel parchment. Aquí yo la voy a cubrir bien, es que ahí el viento me la levantó, el viento del ventilador. Y listo, entonces voy a ponerla por acá. Ah, bueno, vamos a hacer primero que todo, entonces el relleno. Para el relleno vamos a necesitar 2 latas de leche evaporada. Hola Giselle, saludos para usted también, mamita. Bienvenida, gracias por su sintonía. A todos y a todas, muchas gracias. Entonces, para el relleno vamos a necesitar, hola Berito, 2 latas de leche condensada, 60 gramos de mantequilla. Estoy utilizando lactocrema, pero usted puede utilizar también margarina, solo que el sabor es mucho mejor si lo hace con mantequilla. Y tengo por acá 250 gramos de nueces. Entonces, vamos a colocar las 2 latas de leche condensada sobre la bandeja. Tranquilo, mi amor. Aquí, dentro de la bandejita.
Es importante, como les digo, muy importante que utilicen el papel parchment. No es lo mismo papel parchment que papel encerado, sino porque el papel encerado no tiene, no es tan como les digo, antiadherente, como lo es el parchment. ¿Ok? Pueden también engrasar el papel si quisieran. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar las dos latas de leche condensada acá sobre la bandeja. Tengo por acá también, yo lo voy a hacer de nueces. Ese es el crocante alemán, el tradicional, el que viene de nueces. Voy a colocar también 60 gramos de mantequilla, que la voy a colocar acá en el microondas porque la necesitamos que esté derretida. Vamos a ponerle 30 segundos. 30 segundos acá a la... Mientras tanto voy distribuyendo bien por acá la leche condensada. Y recuerden que Tips tiene descuentos especiales en todos, bueno, en la mayoría de los artículos. Y si compra en línea, en la página www.tipsr.com, va a participar, perdón, va a obtener descuentos especiales en artículos seleccionados. Bueno, aquí tengo la mantequilla derretida, la muevo un poquito y la voy a distribuir acá también. La podemos hacer revuelta también, la podemos revolver con la... con la leche condensada, así, la vamos a revolver bien, lo pueden hacer, yo es que es para no ensuciar tanto trasto, yo lo hago así sobre la bandeja de una vez, ok, esta semana vamos a iniciar ya mañana iniciamos junio, ¿verdad? Qué rápido. Este es el mes de mi cumpleaños. Vamos aquí. Y tengo también... Hoy es 31 de mayo, sí. Ya mañana iniciamos junio. Hoy estamos finalizando ya el mes de mayo. Fue una semana, la semana pasada, la semana de la pizza, estuvo lindísima. Gracias a todos y a todas por compartirnos sus fotitos. Ok, tengo por acá 250 gramos de nueces. Yo estoy utilizando la nuez de Nueces de Costa Rica. Esta es nuez de nogal. Nueces de Costa Rica. Ok, entonces son 250 gramos. La voy a colocar en el procesador. Voy a hacer un poquitito de bulla. Ok, es solamente una pulsadita para que no se nos vaya a hacer mucho polvo. Ok, entonces vamos a colocar por acá las nueces bien distribuidas por todo lado para que todo el crocante quede con bastante nueces. Muchas gracias de verdad a todos y a todas por compartir con nosotros. Cae un lunes mi cumpleaños, dice Matías. Ah, lo voy a celebrar con ustedes, ven. Qué bonito. Este ya se viene, también vienen recetitas para el Día del Padre. Vamos a estar compartiendo con ustedes también. Recetitas para el Día del Padre. Y recuerde la promoción que tenemos en Tips ahorita este mes para papá. Todas las compras que usted haga mayores a 10,000 colones quedará participando en la rifa de una canasta barbecue para papá. Ven, aquí vamos a distribuir todo bien. Muy, muy bien. Ok.
Y lo que nos queda ahora solamente es hacer el bizcochuelo. Voy a colocar esto en la pila un momentito para ir haciendo un poquitito de espacio. Vamos a reservar ese relleno. Voy a lavarme las manos un momentito. Y ahora tengo por acá para el bizcocho, para el bizcochuelo. Ajá. Vamos a ver. Ruth Mary dice que si ya no hay tips en San Carlos. No, ya no hay tips en San Carlos. Por esto de la pandemia hubo que cerrar. Bueno, tengo por acá entonces cuatro huevos enteros que los vamos a colocar de una vez. Vamos a colocarlos de una vez completamente. Y vamos a colocarle una pizca de sal. Doña Nuria, saludes, un abrazo para usted también. Un placer tenerla por acá. Gracias por su sintonía. Un saludo a toda la gente de Aguasarcas de San Carlos. Qué bonito. Gracias por estar con nosotros. Por aquí vamos entonces a batir esto. Bien batidito hasta que duplique su tamaño. ¿Ok? Mariel Pizar dice a celebrar las dos porque cumplimos en junio. Gracias, Mari. Sí, ¿verdad? Tienen que venirse para acá a celebrar. Celebramos juntas entonces. Don Antonio dice felicidades y saludos a Mati. ¿Cuándo puedo hacer morros cristianos? Don Antonio me pone unas recetas tan difíciles. Hay que hacer morros y cristianos. Vamos a ver qué será eso. Yo no... No sé, don Antonio, ¿usted es costarricense o es este mexicano o algo así? Hola, Ania, saludos. Gracias por conectarse con nosotros. Un abrazo. Gracias, gracias. Muy pronto van a tener recetas, muy pronto van a tener recetitas de barbecue, recetitas asiáticas. Bueno, tenemos un montón de cosas lindísimas para ustedes en este mes del padre, del día del padre. Van a ver qué cosas más lindas tenemos. Vamos a hacer postres, vamos a hacer galletas, vamos a hacer pasteles, de todo. No se puede perder ninguna de las transmisiones que tenemos para ustedes ahorita en el mes del día del padre. ¿Ok? Lizeth dice que se perdió la receta. Ok, vea. Para el bizcochuelo vamos a necesitar 4 huevos y 90 gramos de azúcar. Vean que ya aquí está levantando los huevitos, ya está duplicando. Entonces, voy a bajar la velocidad, póngamelo por acá, voy a bajar la velocidad y voy a colocar el azúcar en forma de lluvia. Así poquito a poco en forma de lluvia, todo el azúcar. Son 90 gramos de azúcar, 4 huevos. Le vamos a colocar también una cucharadita de vainilla. Estoy utilizando vainilla oscura de la marca Aztec. Ok. Tengo también, ahora voy a volver a subir la velocidad para que el azúcar se integre completamente a los huevos. Y tengo también 90 gramos de harina de todo uso y una cucharada de cocoa natural, cocoa de pastelería, ¿verdad? Cocoa amargo. Y bueno, le coloqué una pizquita de sal a los huevos. Y para el relleno, a Lisette que nos estaba preguntando, son 2 latas de leche condensada, 60 gramos de mantequilla derretida y 250 gramos de nueces picaditas. Yo las hice en el procesador de alimentos. ¿Ok? Entonces esto vamos a dejar, es muy importante el cremado. O el batido, ¿verdad? De los huevitos, porque necesitamos que esto esté completamente espumoso para poder agregar la harina. ¿De acuerdo?
Entonces, importante, como les decía, para el crocante alemán, el papel parchment, la bandeja, una bandeja que sea apta, ¿verdad? Y bueno, y la mantequilla con la leche condensada. Eso es importantísimo. Aquí usted puede colocarle un poquito de higos si usted quiere, pero así como está ya es el original. Ok, aquí voy a ir bajando la velocidad para que ustedes vean la consistencia del huevo. Vamos bajando la velocidad poquito a poco para no dañar el equipo. Entonces ven acá, esta es la consistencia, punto de letra prácticamente, un poquito más espumoso queda, ¿ok? Entonces yo voy a limpiar acá el globito. Y voy a incorporar la harina y la cocoa. La harina y la cocoa. Y lo voy a hacer en forma envolvente. Esto lo colocamos por acá. Sí tiene que ser tamizado. O sea, sí tenemos que colar o cernir la harina. Este cernidor ustedes lo pueden conseguir en Tips, es de la marca Tescoma, es un cernidor automático, está súper práctico. Ahora vamos a hacer esto en forma envolvente, del centro para arriba, voy integrando todo despacito, suavecito. Aquí vamos haciendo esto. Recuerde que este video va a quedar grabado en el canal de Sin Secretos con Doris. Lo invitamos para que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones y si le gustó este video nos regale un me gusta. Recuerde también que puede compartir este video con sus contactos ahí, con sus amigos, para que tenga mucho más alcance, ¿verdad? Para que más personas puedan tener esta recetita de hoy. Lo invito para que comparte este video entonces. Y también recuerde que si necesita, ¿verdad?, alguna preguntita, algo en especial, también puede contactarme en la página de Facebook MoniqueCakesZN en Facebook. Vamos a colocar entonces esta mezcla en porciones. ¿Sí? El cernidor está precioso, dice Andrea Fernández. ¿Verdad que sí? Doña Guadalupe Ávila dice que el cernidor está precioso. Sí, está lindísimo y lo puede conseguir en Tips, por supuesto, ¿verdad? Doña María Elena dice que morros cristianos es arroz y frijoles. Ah, ya. Morros, gracias doña María Elena, un abrazo fuerte, cordial para usted, gracias por conectarse con nosotros. Bueno, de ahí, que don Antonio nos cuente qué más o menos es lo que quiere que hagamos, porque yo soy más pastelera, cocino de todo, por supuesto, pero me gusta mucho lo de la pastelería. Lady dice que cuando hacemos una tarta de ópera. Ah, bueno, ve, ahora sí. Está hablando mi idioma, Lady. Claro que sí, podemos hacer la tarta ópera, por supuesto que sí. Jorle Vilches dice, morros y cristianos, esa base de arroz y frijoles, es una comida cubana. Ah, ves, es una comida cubana. Yo lo escuché en una canción de Ricardo Arjona. esa expresión o ese nombre lo escuché en una canción de Arjona. Entonces, don Antonio, es costarricense, mejor cuando hacer pañuelos, más sencillo. Sí, ¿verdad? Claro que sí, pañuelitos hay que hacer un día de estos.
Qué rico, con merengue italiano o merengue francés. De esas, ya es, ya ahí sí. Gracias, don Antonio. Claro que sí. Esta recetita no la han estado pidiendo, a mí me la han estado pidiendo, entonces por eso es que la traigo para ustedes hoy. En realidad, este crocante alemán es un producto que podemos compartirlo tanto en familia y en realidad me lo solicitó una televidente, ¿verdad? Que tiene un negocito. Entonces, para poder aumentar, incrementar su negocio, este es un excelente producto para que usted pueda trabajarlo y ofrecérselo a sus clientes. Vean que es muy sencillo. Ya el que yo tengo en el horno ya sonó. Entonces voy a sacarlo inmediatamente. Estaba terminando aquí. Entonces vean, no lleva Royal Ibania. Con solo el cremado es suficiente. Voy a sacar el que tengo en el horno. Ahora sí, Mati, présteme por aquí. Ok, vamos a ver. Ah, todavía le falta un poquito. Le falta un poquitito a este. Vamos a dejarlo un toquecito más. Vamos a ver. Un poquitito le falta. Vamos a ponerle 5 minutitos. Lo llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 20 minutos, 25 minutos. Eso va a depender de la potencia de su horno, ¿verdad? De cómo sea su hornito. Pero en promedio, de hecho, he escuchado que hay gente que lo hace hasta en menos tiempo, hasta 15 minutos. Entonces, dependiendo del calor del horno, ¿verdad? A 350 es que lo cocino yo. Eso es variado, ¿verdad? A 350 grados. Y lo van a yo lo horneo 20 minutos, ¿ok? Voy a sacarlo ya. Voy a sacarlo ya para meter este otro. Ok, vamos a ponerlo por acá. Vean que ya está doradito. Ok, vamos a colocar este. Ok. Vamos a darle un momentito. Vean que está súper caliente, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar. Estamos en vivo y a todo color. He hecho un montón de estos, pero. Ok, sí, ya estamos. ¿Cuál es la forma de saber que ya el crocante está listo? Cuando yo levanto un poquito el papel y ya se despega solito, ven, que se despega, véanlo a este lado, voy a hacerlo aquí. Que ya se despega. Ajá, ya se despega de las orillas, ven, vean, aquí ya se despega de las orillas. Aquí yo le ayudo un poquito, obviamente, porque él se pega un poquitito, pero vean. Ya aquí se despega. ¿Ok? Ahora, para darle vuelta. Ah, bueno. ¡Ay! Así. Urgente, auxilio. Tienen que colocarle el azúcar. ¿Vale? Que no le había. Ok. Tienen que colocarle el azúcar. ¿Vale? Que estamos. Vale que estamos en vivo. Pero para que no se me vaya el calor del horno. Chanfle, chanfle. Ok. Voy a colocar azúcar glass porque el azúcar glass, siempre se me olvida, porque el azúcar glass es lo que le ayuda a que se haga cortadito, que se haga crocante, ¿ok? Entonces vean. Este azúcar que está acá, ahí parece que no tiene mucha, pero sí tiene. Lo que pasa es que se absorbe, la harina la absorbe. Ok, entonces, ¿no les ha pasado? Bueno, no sé quiénes han hecho, cuéntenme quiénes han hecho crocante alemán y se les olvida colocar el azúcar. Ok, ahora sí, va para adentro. Muy bien. 20 minutos. Ahora sí. Vean, para darle vuelta, ta, ta, ta.
tan, para darle vuelta, yo tengo por acá una tabla grande y tengo un trapito. Entonces voy a traerme el crocante para acá, ¿verdad? Y le voy a colocar primero un poquitito de azúcar, un poquito de azúcar glass, un poquitito nada más, como para que no se me quede mucho pegado en el trapito. Ok, estoy utilizando azúcar Tips, azúcar glass de la marca Tips. Ahora, voy a colocar este trapito encima de manera que el papelito, ay, quede. Ok. Ok, ya tenemos aquí el crocante. Ahora yo tengo una tabla grande. Esta tablota puede utilizar usted una bandeja o alguna otra cosa que sea un poco más grande que esto. Entonces, con un trapito para no quemarme, para no quemarnos, aquí agarro bien y le doy vuelta. Eso. Ok. Mati estaba preocupado. Bien, bien preocupado estaba Matías. No todo salió bien. Ok. Vamos a levantar la bandeja. La voy a colocar por aquí. Y esto lo vamos a dejar enfriar unos 5 minutos, ¿verdad? Dejarlo enfriar un poquito. Pero estamos en cámaras, entonces vamos a ir haciéndolo. Mati, ¿preguntas? ¿Preguntas, comentarios? ¿Qué les parece? Hoy los hice reír. Jordi Vinches dice a tiempo, profe, ¿verdad? Hoy los hice reír a todos. Qué barbaridad, ¿verdad? A veces está uno. Katherine, ¿cuánto de azúcar glass? Katherine, eso es nada más que cubra toda la masita, que cubra todo la superficie del molde, ¿verdad? Es para que, Hazel dice que sí ha hecho, pero cuando le pone azúcar se le desborona mucho. ¿Qué será? Es que de eso se trata, Hazel, que él quede quebradito. De eso se trata, así que quede bien quebradito. Ok, vean. Voy a ahora sí quitarlo. Hay que dejarlo, yo lo dejo enfriar por lo menos unos 5 minutitos para no quemarme mucho, pero voy a quitarlo de una vez. Sí, voy a quitarlo de una vez. Vean que no se queda pegado en el papel parchment. ¿Por qué sucede esto? Primero por el papel, obviamente, porque este es un excelente papel, pero también por la mantequilla que le colocamos a la leche condensada. Entonces ahora lo vamos a arrollar. Primero, el primer doblez tiene que ser pequeñito, ¿ok? Tiene que ser pequeñito. El segundo doblez vamos a hacerlo aquí, poquito a poco. Vamos empujando con el mismo trapo, ¿ven? Con el mismo trapito vamos empujando. Es lo bueno del crocante, que quede quebradizo, más bien, Giselle, lo bonito es que quede quebradito. Voy a tallarlo un poquito y lo voy a colocar siempre con el pliegue para abajo, con el doblez para abajo, ¿ok? Ya ahí está, estamos en cámaras, estamos en vivo y a todo color, haciendo un crocante alemán. Sí. Ok, voy a dejarlo así, un momentito. En vivo y a todo color, Mati. Y ya lo tenemos por acá. Vamos a pasarlo. Es importante, vean. Antes de desenrollarlo, ¿verdad? Siempre con el pliegue para abajo. Aquí se siente.
Aquí se siente que es el pliegue. Entonces voy a colocarlo aquí. Voy a quitar la tablita y voy a colocar una rejilla. ¿Ok? Bien, qué bonito está el programa hoy. Entonces, antes de desenrollarlo del trapo, colóquenlo en una rejilla para que no se les humedezca, porque él está muy caliente. Si lo dejan en la bandeja o sobre una mesa, él se va a poner suave por debajo. Entonces, en una bandejita ya lo vamos a desenvolver. Ajá, vamos a desenvolver el regalo, dice Matías. Y con el plieguecito siempre para abajo. Ok, vamos a ver. Uy, qué rico. Está muy caliente. Vean, Mati, hágame una toma aérea. Vea qué chiva que quedó, vea qué lindo. Vean qué bonito. Esto que queda quebradito es normal, súper normal. Es muy normal que quede así, es más, tiene que quedarles así. Si les queda liso, va a parecer un arrollado gitano, un brazo gitano. O sea, un bizcochuelo ahí relleno, ¿verdad? Que son muy ricos también, pero la característica especial del arrollado crocante, del crocante alemán, es que queda así quebradito. Eso es lo más bonito. Voy a tratar de cortar una tajadita, pero está muy caliente, ¿verdad? Una tajadita. Y les voy a mostrar para que vean qué bonita que queda esta tajadita de arrollado crocante. Vean. Uy, qué bonita que queda, vean. En vivo y a todo color. Ah, yo todavía tengo risa de que se me olvidara el azúcar. Porque les voy a decir algo. Lo primero que siempre digo cuando voy a hacer un crocante es que no se me olvide colocar el azúcar. Y siempre, siempre se me olvidó. Bueno, entonces vean qué bonito, vean qué bonito. Amo los crocantes, dicen, qué dicha que les encanta. Bueno, entonces esta es mi receta del día de hoy. Vean, aquí está muy caliente, Mati. No importa, no importa. Aquí una toma. Yo hago lo que sea por mi vean qué bonito que queda. Yo hago lo que sea por mi pan. Vean qué bonito, ¿ok? Delicioso que queda. Vean, voy a hacer la toma aquí para que ustedes vean. Vean qué bonito. Deben de dejarlo enfriar. Entre más frito es más fácil de partirlo. ¿De acuerdo? Tienen que dejarlo ahí que se enfríe un poquito. Ok, entonces, esta es mi receta del día de hoy. Yo espero de todo corazón que les funcione a esa televidente. Bueno, a esos televidentes que me han estado solicitando y eso. Y a esta televidente, Nicole, se enrolla frío. No, se enrolla caliente, Katherine. Vea que lo acabamos de sacar. Cualquier cosita, vea, el video vuelve a que el video lo puede volver a ver. Queda en el canal de Sin Secretos con Doris. Se llama Crocante, Arrollado Crocante. Eugenia Quiroz dice, se ve delicioso, sí. Arrollado con nueces. Ajá, Arrollado Crocante con nueces para que lo vean en el canal de Sin Secretos con Doris. Lo tenemos que arrollar calientito, ¿de acuerdo? Para que él no se enfríe mucho y no se les vaya como a partir demasiado. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la receta muchísimo. A mi televidente, Katia dice que nos alegró la tarde. Yo creo que a la mayoría se nos olvida poner algún ingrediente. ¿Verdad que sí, doña Katia? En algún momento siempre se nos olvida. Y a mí aquí en el programa me ha pasado varias veces. Es que yo soy medio olvidadiza. Pero bueno, muchas gracias de verdad. Por haber compartido conmigo este ratito. Para mí es un placer llegar hasta sus hogares y pues que ustedes estén conmigo, que me acompañen. Recuerden que durante toda la semana, Katia, Gina, Doña Doris y Eddie, vamos a estar con ustedes compartiendo recetas deliciosas para que usted emprenda su negocio, para que usted incremente su negocio y también para que usted comparta ahí. Dísele a María que qué dichosa María, que Matías, que si sí puede probar. Ah, sí, Matías prueba de todo.
Sí, Matías le encanta. Ahorita le dije que no puede probar porque está muy caliente todavía. Después le cae pesado en la pancita. Entonces, mejor que lo pruebe ahora con el café más tardito. Recuerde las recetas de toda la semana. Gracias de verdad, de todo corazón, por habernos acompañado. Disfruten en familia. Cuídense mucho, mucho, mucho. Por favor, siempre con las medidas sanitarias para que donde vayan, con su mascarillita, su alcoholcito en gel, todo para que se cuiden demasiado, ¿verdad? Seguimos con ustedes. Dios mediante, yo voy a estar con ustedes ahora hasta el viernes a las 3 de la tarde. Y recuerden el horario, 10 de la mañana y 3 de la tarde durante toda esta semana. Gracias a todos, de verdad, por su cariño, por su compañía. Y nos vemos el viernes a las 3. Gracias y buenas tardes. Chao. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos.